Amadeus Grill é un novo recuncho onde poderás gozar das mellores carnes á grella. Suculentas especialidades coa calor dun trato cercano e exquisito e do noso forno de leña. Pizzas, peixe, churrasco, polos asados e moito máis. Cunha adega única e singular onde saborear a nosa ampla carta de viños. Agardámoste no Amadeus Grill, o novo recuncho para o bo comer en Chantada. O próximo venres 14 ás 8 da tarde terá lugar nas escaleiras da Casa da Música de Chantada o primeiro encontro de círculos do sur de Lugo. No caso de Chuvia, a reunión trasladarase á Casa Sindical de Chantada. Un poquito para saber as experiencias que vivimos cada uno, lo que fuimos evolucionando en este año de trabajo, en invitar a la gente de todo el pueblo a que se involucre, que eche una mano, que es cosa de todos, que esto se puede cambiar. Ahora tenemos el problema del sector lácteo, pero que bueno, que creo que merece la pena venir a la reunión, ¿eh? Trátase dun acto aberto a todas as persoas da zona sur que queiran participar para facer propostas ou escoitalas. Estarán presentes representantes dos círculos dos Aviñaos, Sarria, Lugo ou Monforte, así como outros membros afins a Podemos que aínda non conformaron un círculo na súa localidade. A iniciativa do Círculo Chantadino de Podemos pretende tamén lanzar propostas en común para todas estas organizacións territoriais. Vienen círculos, pues viene el de Monforte, viene el de Sarria, viene el de Lugo, o sea, varios más, vienen varios más. Entonces lo que hay que hacer es involucrarse para el bien del pueblo. Por ejemplo, ahora estamos con el problema del sector lácteo y a ver si entre todos los municipios de la zona, que además todos tenemos la misma problemática, podemos conseguir algo. A ver, propuestas para poder hacer algunas cosas y ideas y es lo que esperamos conseguir mañana. Creo que es un buen objetivo para que la gente vea que estamos aquí, que no nos hemos olvidado y seguimos estando aquí, como nosotros, como hay otros partidos, que también creo que pueden hacer, o podemos hacer entre todos, hacer algo. Pero creo que tenemos que tener nuestro granito de arena para poder solucionar muchas cosas de las que se tienen que solucionar, hablando, dialogando, intentándolas hacer por todo el bien de todo el pueblo, de todo el pueblo y de toda la comarca.